fuerte sismo de 6.2 grados sacudió la isla de Sulawesi en Indonesia, poco después de la medianoche del viernes, provocando deslizamiento de tierra y haciendo que la gente huyera de sus hogares en la oscuridad nocturna. Al menos 3 personas murieron y 200 resultaron heridos, pero las autoridades aún están recopilando información de áreas devastadas. En un video publicado por la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, una niña atrapada entre los escombros de una casa gritó pidiendo ayuda y dijo que su madre estaba viva, pero que no podía moverse. «Por favor, ayúdenme, está herida», dijo la niña a los socorristas, quienes respondieron que querían ayudarla desesperadamente. En el video, los socorristas dijeron que se necesitaba una excavadora para salvar a la niña y otras personas atrapadas en edificios derrumbados. Otras imágenes del video mostraban un puente cortado y casas dañadas e incluso aplastadas. Las estaciones de televisión informaron que el terremoto dañó parte de un hospital y los pacientes fueron trasladados a una carpa de emergencia en el exterior. Otro video mostró a un padre llorando desesperado pidiendo ayuda a la gente para salvar a sus hijos enterrados bajo toneladas de escombros en su casa. El sismo de magnitud 6.2 tuvo su epicentro a 22 millas al sur del distrito Mamajú, de la provincia de Sulawesi Occidental, a una profundidad de 11 millas, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.